Fernando era el que convocaba a toda la gente para que asistiera a esos desfiles que se organizaban desde la Marcial Fallas y nos íbamos hasta el Llano. Y ahí nos reuníamos, recuerdo, en un salón comunal del Llano a tratar de darle forma al grupo, porque era muy lindo participar en un desfile, pero después de verlos y el desfile, todo el mundo otra vez como gatos para su casa y no volvíamos a saber nada. Entonces empezamos por tener los números de las personas para irlos conociendo, teniendo la forma de comunicarnos para llamarlos a nuevas actividades. Y en ese sentido, a partir del 94 fue que ya se gestó el club propiamente, y hoy somos el club pionero en Costa Rica, porque incluso el Club de Autos Antiguos es posterior a la fundación del grupo nuestro. De ahí en adelante han venido cualquier cantidad de grupos aficionados a los vehículos, pero el grupo realmente que inspiró todo esto es el Club Jeep Willys, y le debemos a Juan Fernando Falla Zúñiga el haber realmente motivado y agrupado a la gente para ese primer paso que fue la fundación del club. Por esto tenemos realmente el placer, después de haberlo discutido, después de aprobar una moción de aquí del compañero Jorge Bravo, de nombrar a Juan Fernando socio honorario a perpetuidad, que se lo merece absolutamente, y que sea parte de nuestro club, esté con nosotros permanentemente o de vez en cuando, que siempre se sienta que esta es su casa, su grupo, su familia, y de verdad que queremos hacerlo con todo el cariño y con todo el reconocimiento. Juan Fernando, de verdad, queremos que sintas que te estamos reconociendo lo que no habíamos hecho durante tantos años, pero el club realmente está agradecido con la idea que promoviste y que hoy tiene realmente el respaldo de más de 70, 80 personas y muchísimos más que han pertenecido y que hoy no están con nosotros, que forman toda la gran familia del Club Jeep Willys Costa Rica. Pido un aplauso para Juan Fernando. Este es un homenaje muy simbólico en el cual vamos a reconocer la labor de Juan Fernando, y dice así: Club Jeep Willys Costa Rica se complace en otorgar la condición de socio honorario a perpetuidad al señor Juan Fernando Falla Zúñiga, conocido para todos los amigos como Juan Gato. Desgraciado. El aprecio y gratitud por haber inspirado la creación del Club de Vehículos Jeep Willys, pionero de Costa Rica. Mayo 2017, Asociación Deportivo Recreativa Club Jeep Willys. Es un reconocimiento muy pequeño, pero con muchísimo cariño. Y ahora se encarga doña Yuli del asunto de los cumpleaños. Sí, tal vez, perdón, unas palabras de Juan Fernando. Yo sé que aunque ha estado bastante tiempo un poco aparte del grupo nuestro, siempre lo hemos tenido en consideración y esperamos que realmente el reconocimiento le agrade y lo llene de ese cariño que todo el grupo siente por él. Muchas gracias, Eduardo. Hay veces cuesta hablar, como usted lo acaba de decir, señora, pero hay que hablar. Y
ya parezco a José María. La verdad que muy agradecido. Y yo siempre me sentí socio del Club Vélez. A pesar de las disputas que hubo en un tiempo, porque en todas las familias hay pleitos. Y yo, hasta en mis malos momentos, porque no sé si es sabido para todos ustedes que yo sufrí un recorte de mi chasis. No, para verlo, porque yo lo veo con esos ojos. Yo no lo veo como algo de fuera del contexto de cualquier ser humano. Entonces eso me ha limitado mucho. Un día estos estaba pensando en hacerme un Willys con caja automática. El problema es que está difícil. Entonces voy a tener que hacer las que hace más de un compañero por ahí, usar la carrocería y ver cómo le hago. El problema es el tamaño, ¿eh? Voy a tener que conseguirme un autobús, pero hay, bueno, ahí veré, hay que alargarlo, como la vida. Por otro lado, me sorprende de verdad la cantidad de socios que hay hoy día. Bastante gente joven, veo. Porque aquí ya vemos ciertos modelos ya de colección. Sí, no, de colección. Colección de años. Y los felicito, ¿no? Por tener esa iniciativa de continuar con el Club Vélez para adelante. Y el día de hoy no está muy bien de salud porque ando igual que un Vélez con un Sibling a medias y el otro apagado. Es la verdad. Porque Vélez que no te acepte no es Vélez. ¿Cierto? Quiero darle las gracias a los viejos, a los nuevos. Me alegra ver a Aldo por acá, a su señora. Los estoy recordando la vez que desfilamos por la Avenida Central en los carnavales. Jorge Bravo, Eduardo, ni se diga, que ahí conservo a Eduardo propaganda de hace 25, 30 años. Cuando me pagaba la propaganda, ahí tengo los originales. ¿Me vas a permitir copiarlos? ¿Sí? Con gusto te los voy a dar. Y guardé, y no sé, tuve la intuición de guardar varios. Y ahí viene el Jeep Willis de frente y por la parte posterior, ¿no? Y ahí guardo esa propaganda, los números telefónicos eran de 5 números, 5 dígitos. Y ahí conservo ciertas fotos, por ahí hay unos videos y quiero algún día compartirlos con ustedes. Y la verdad que quisiera decir mucha paja, pero mucha. Porque cuando uno pasa los 50 le da por hablar, a veces hasta solo. Pero lo bueno de todo es que por lo menos hoy estoy hablando acá. Y yo le dije a mi doña, y bueno, no la quería traer porque me iba a acusar de sátiro, ¿no? Pero bueno, ¿eh? No es el primero ni el último, ¿verdad? Y le digo, acompáñeme, quiero asistir a esa actividad. Y de verdad que nuevamente les repito, muy agradecidos con todos y todas. Puro José María. Muchas gracias. Thank you.